Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Mouse. Y bueno, chicos, en el anterior episodio hicimos un sistema de experiencia que genera experiencia de forma brutal. Ahora después voy a hacer, voy a ir a ponerle más de los tanques estos arriba para que siga produciendo. Y ahora lo que he hecho aquí, fuera de cámaras, es un sistema igualito al que tenemos allá, pero en vez de cubos de experiencia tenemos cubos de lava. Todavía no lo encendí, me fijé que todo vaya bien porque quería explicarles el proceso por si no lo entendieron en el capítulo anterior. Muy sencillo. Este módulo, esta máquina que tenemos aquí, acá en el medio de todo, que tendría que haberla puesto arriba, es simplemente una máquina que genera protones, ¿vale? Estos protones se van a esta máquina que es el que genera objetos y toda la red se va conectado entre sí. Este es el de experiencia que lleva obviamente los tubos de experiencia a los tanques de experiencia. La experiencia a los tanques de experiencia. Después tenemos esta que es la que lleva los protones de esta máquina generadora de protones aquí. ¿Vale? Y después tenemos la máquina de generadora de electrones, la regeneradora de electrones, que lleva los electrones de los paneles solares que tenemos arriba, por ese tubito que está por allá, que es el que atraviesa la pared, que lleva para los módulos A y B, y viene aquí y lleva a este nuevo módulo, que es el módulo C. Ahora bien, tengo que ponerle a esto sin señal de redstone, supuestamente este chucutrulo que tengo aquí, tiene que empezar a llevar, que no lo está haciendo por un motivo X, lava, porque tengo que poner este en insert, ¿vale? Y esto tiene que ir metiendo lava y abajo la trash la va destruyendo. Y como ven, esto se va llenando de lava y este que es el fluid conduit principal, tengo que sacarla en extraer sin señal de redstone y va a ir metiendo lava aquí que obviamente va a ir llenándose, o sea que ya tenemos un dispositivo entero generador de lava. ¿Por qué el generador de lava está acá? Porque estas maquinitas de aquí también pueden funcionar con lava y puedo poner el que es el horno, que es el Starling Generator que tenemos aquí, que ahora funciona con carbón. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero conectarlo al Starling Generator. Pero eso lo haremos en capítulos subsiguientes. La lama es la mejor forma de conseguir energía para el Starling Generator por el momento. Y esto nos va a permitir hacer todas las máquinas del Enderayo. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Pero ahora tenemos una producción de lava infinita, una producción de experiencia infinita y una producción de materiales, como pueden ver, infinitos. En el capítulo anterior lo cerramos. Por cierto, los Ender Conduits los voy a meter aquí. Esto ya está todo y ahora lo que quiero hacer es dejar las cosas importantes y empezar a un dragoncito. No sin antes, hay una cosita más que me gustaría hacer, que es hacerme una armadura y ver si es mejor que la que tengo puesta. ¿Vale? La armadura de un lingote, que creo que es este, el Refined Corangium Ingot, que lo voy a ir a multiplicar para tener más, porque esto se craftea de esta forma. Con el Block of Refined Corallium, que esto se craftea de con Liquid Feed Corallium. El Liquid Feed Corallium es un ore o del Chunk of Corallium, que obviamente es esto, ¿vale? Con un Abyssal Stone en el medio, que conseguimos un Chunk of Corallium. Como el Corallium es algo que es muy difícil, escasea demasiado, y ahora nosotros podemos multiplicar las cosas. Ya les mostré cómo se crafteaba esto en capítulos anteriores. Yo puedo poner esto aquí, y obviamente va a generando Corallium Ingots, y los va a ir metiendo aquí dentro. Aquí está, ¿ven? Funciona todo esto mucho más rápido porque tenemos tres máquinas procesadoras de protones, que puedo ponerle más, y arriba tengo como 9 o 10 máquinas o más
no sé cuántas máquinas generadoras de electrones. Así que como pueden ver, esto es una... Bueno, se me ha quedado parado, pero supuestamente es una barbaridad de generación de objetos. ¿Vale? Cada tanto va a pegar esto una patada, se va a consumir y me va a generar otro lingote. Que no sé cuánto cuesta cada uno de estos lingotes, ahora se los digo. 4150, o sea que esto ya pegó la patada y obviamente tenemos otro lingote aquí. Esta armadura me dijeron que la básica, o sea la que se puede craftear solo con los lingotes, es bastante patética. No es buena, pero esto tiene una poca durabilidad, pero no sé cuánto protege. A ver, voy a quitarme este casco así y me voy a poner este, y protege menos que el casco que tengo puesto yo, pero supuestamente... Ah, no, tampoco... Bueno, es casi igual al casco... Mola. Vale. Pero hay uno que me puede hacer mejor, que es el de la infusión. Uno que puedo hacer con una especie de infusión del mod. Y por cierto, creo que con esto tengo visión nocturna. Sí, tengo visión nocturna y algo más, que no sé qué es. Y respiración acuática. Así que... me imagino que el reforzado de este mod va a estar mucho mejor. Que vamos a hacer ese crafteo en este episodio. Voy a quitarme toda mi armadura. Lo voy a poner aquí como una armadura más. Después me voy a hacer stand de armaduras. Y voy a tener una sala de armaduras aparte. Dentro del trasero de la araña. Que elegí ese lugar no porque me gustase, sino porque va a ser el mejor lugar de la casa, supongo yo. Que creo que estará en mi habitación arriba con un observador, que lo haremos en capítulos subsecuentes o subsiguientes. Ya tenemos dos más, y en este episodio lo que quería hacer también era, aparte de me gustaría matar al dragón, que por cierto no he puesto el cronómetro. Vale, reiniciar y ahí está. Bien, voy a ir dejando... ¿Tengo espacio para la armadura? No, pero voy a quitar esto y voy a quitar esto. Voy a quitar la madera. La madera. Y voy a sacar los ojos de araña y voy a tener espacio entonces para poner una armadura. Y voy a poner la resina aquí y voy a poner la tela de araña aquí. Y el pico de suerte 1 se lo pueden ir metiendo bien en la colita. Vale, el tema. Ahora vengo, chicos. Bueno, muchachos, estamos de vuelta de la farmacia, porque se ven que estoy bastante mal. Ahora estaba... Ah, sí, necesitaba... necesito, obviamente, un poquito de material. Quiero fijar si tengo estos ladrillos, pero no los quiero poner a producir. Tengo Dustone Bricks aquí. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Si me acordé de editar eso, lo habré editado. Si no, quedará. Lo que voy a hacer, obviamente, es poner Darkstone Bricks, que creo que con esto va a bastar para hacer mejor lo que viene siendo la fachada desde afuera de la casa. ¿Por qué? Porque ha quedado bastante pequeña. Que viene siendo pequeña. Y quiero diferenciar lo que es la parte de abajo de la parte de arriba. Así que voy a hacer esto tal que así. Necesito una pala, que por suerte tengo pala. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Todo lo que viene siendo los unos de acá abajo. Vale, ahí estamos. No, es más, voy a ver de aplanar toda esta zona. Hay que tener una pala con más eficiencia, que creo que la tengo, si tengo esta, para estas partes de aquí. Bien, que con esto saco bastante más. Vale, quito esto y quito esto. Bien, y lo mismo con este lado de acá. Y así tengo todo el piso allanado para cuando venga a sacar mis plantaciones de caña de azúcar, que esto es caña de azúcar. Vale, muy bien. Quito esto. Quito esto, bien, esta parte de aquí también, bien, y esta parte de aquí también. Si no es en este episodio, será en el siguiente que iré a matar
a dragón. Los que quieran ver esa parte, obviamente tendré una armadura nueva, reluciente y toda encantada. Nuevilla, nuevilla, con 30 niveles de experiencia cada encantamiento en este episodio. Así que les recomiendo que se queden a verlo. ¿Vale? No mostraré cómo son los encantamientos en el siguiente episodio, así que va a ser bastante patético si me toca mal. ¿Se dan cuenta que yo le pego a cualquier bloque y parece que fuese a salirse la puerta? Bueno, épico, chicos, épico. Voy a tapar lo que viene siendo con la tierra que me dieron. Esta parte de aquí, voy a ver si tengo uno más para dormir. ¿Vale? Voy a dormir. ¿Vale? Ahí quedó. Voy a poner esto aquí y voy a seguir poniendo tierra para tapar lo que viene siendo mi cantera. Y aquí saco yo la piedra. Si está la bajada, parece ser. ¿Cómo? No, esta es la bajada. Vale. Vale, vale. Y todo lo demás lo puedo tapiar. La primera vez que estoy pensando en decoración. Que estuve todos estos capítulos de la casa haciendo lo que viene siendo el parguela con respecto a la decoración. Y ahora se me vino a la mente el hacerlo de forma mejor. Parece ser. Vale, todo esto va a ser de tierra. Tiene que ser de tierra. Y hasta el final de la casa. Que esto, por cierto, está bien colocarlo así. Siento por esa parte que creo que va a desaparecer una parte de agua, pero me parece mejor porque creo que no desaparece todo. Y tener una parte un poco con menos de agua de aquí me viene bastante bien. Porque no veas lo que hacen los bichos con tanta agua. Vale, el tema. Ya puedo poner los Darkstone Stone Bricks. Vale, quiero que me quede uno nada más para poder multiplicar. Después, espera, creo que hay una cosita que estoy haciendo mal. Espero que no. Parece ser que no. Porque esto yo lo voy a hacer así. Vale. Se me fue uno. Vale. Ahí estamos. Tengo que quitar. O quizás no. No. Esto está bien. Tengo que hacer uno. Bueno. La pala también, martillo. Uno, dos. Vale, 1, 2, ok, y terminar de hacer el de este lado. Vale, y esto ya quedaría finiquitado. Esta parte, uy, esta parte no queda mal, ¿eh? Esta la voy a hacer de 2 hacia arriba, así, y después... estas de 1 hacia arriba, hasta donde quede o que queden vayan quedando las ventanas, que las ventanas tendrían que llegar por lo menos hasta la parte de arriba de la puerta, porque arriba va a ser todo un ventanal. Vale, o sea, voy a hacerlo uno más hasta aquí y esto aquí. Vale, espero que me haya quedado bien vista desde abajo. Y voy a parar ahora con estos dos, porque si no, vale, dos más por ahí, porque tengo, no, uno más. Vale, ahora puedo saltar aquí y me puedo meter. Vamos a ver cómo quedó mi refinement por ahí. Esas puertas a veces se buguean, lo que viene siendo bastante. Ahí tenemos que tener varios lingotes más de coralio, 11 más, tengo 14. Ya me hice el casco, se viene la pechera y quiero ver si me da para hacerme los pantalones. Pechera. Y... no, las botas. ¿Vale? Las botas. Y para los pantalones me falta muy poquito. No quiero parar la máquina, así que voy a seguir decorando con lo que viene siendo... vale. Ahora podría ser la parte de los... candelabros. Que los candelabros los puedo hacer de dos formas. Con glowstone, pasada por chisel, que no estaría mal,
O con, a ver si hay candelabros en algún mod. CH AN CHAN, porque tengo mods muy de candelabros, ¿saben? Que parece que no. Vale, voy a poner CAND. Aquí hay un candelabro, pero no viene siendo un candelabro de techo. Así que lo que voy a hacer va a ser vallas. Vallas de madera y ponerle glowstone. Que la glowstone la tengo aquí. Vallas de madera y glowstone. Las vallas de madera en esta versión por lo menos se siguen haciendo con palitroques, lo cual es bueno y sigo salvando esas excepciones. Aquí tengo palos, ¿vale? Tendré suficientes para hacerme las suficientes vallas de madera. Solo el tiempo lo dirá. Creo que estos son escaleras, ¿eh? Estos son efectivamente escaleras. Creo que una valla se hacía con madera, ¿vale? Creo que esto era tal que así. Y aquí mi memoria, disculpen, pero es lo que viene siendo mala. Vale, tengo un problema. ¿Cómo se hacían unas vallas? Vaya, ¿dónde vaya la valla? Aquí. Palos arriba, muy sencillo. Voy a hacerme bastantes vallas. De esas salen dos, tengo 18. Voy a hacerme todo en vallas, toda esta madera en valla. Bueno, o casi toda. Creo que así estaría bien. Tengo 32 vallas que creo que me van a ser suficientes. Vamos a pasar primero la glowstone por el chisel. Que el chisel lo tengo que tener aquí. Vale. Por cierto, puse el cronómetro otra vez. Sí. Vale, voy a poner la glowstone y ver cuál me gusta más. Creo que este estaría espectacular, ¿eh? Vale. Voy a abrir aquí. Joder. Y ahora tengo que ver cuál es el centro de esta cosa, que creo que es este. Vale, creo que tendría que tener un candelabro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y del otro lado vamos a tener 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Vale, lo voy a hacer cada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba. Desde donde inicia la pared. No sé si me va a dar para saltar al techo. Justo, vale. Y ahora creo que este es el que empieza. Voy a hacerlo de la mitad de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2. Son 2, 4. Es que claro, esto es 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Es... Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 5 a partir de la esquina y 4 para atrás. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Aquí va un agujero. Vale. Donde voy a meterme. Es que claro, lo tengo que hacer desde abajo. Pero... ya sé, voy a poner esto aquí para que no me mate el gru. Lo mismo del otro lado. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. 4 y 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y vale. Uf, y ahí irían los candelabros de la casa. Que ahora ve bien. Ostras, la leche que me está poniendo ese de arriba, ¿eh? Joder. Vale.
Y ahora pues tendría que. Es como bastante soso si no puedo cambiar la bro. Vale, tengo 10 lingotes de estos más. No sé por qué sigo con esto, pero me va a alcanzar de sobra para hacer los pantalones. Voy a dejar que se hagan más Darkstone, Cobblestone, o ladrillos de Darkstone. Vale. Ahí estamos. Y ahora lo que necesito, señores y señores, es pensar, porque aquí me perdí. Craftearme las botas del pack. Voy a tirar esto. Las boticas. Creo que con esto hasta se puede hacer una espada, pero no tengo idea de cuánto va a sacar la espada. Es más, tengo un palo, me quedó. Me quedó ni un palo, macho. Vale, pongo esto aquí, voy a hacerme un palo y voy a ver cuánto saca esta espada. Vale, la espada de Coralium saca 9 de daño y esta de base saca 16. No, ¿y hay alguna forma de mejorarla? Por la de Dreadium. Ah, pero si yo tengo la armadura violeta que me puedo. Bueno, tendré que ir de a poco. Porque hay una armadura que es esta, que es la violeta. A mí me puedo hacer también esta. Pero claro, para esta necesito Corallium Pearls y Corallium Plates. Y las Corallium Plates. Ah, no, si esto es bastante. Voy a hacerme más y voy a hacer la que sigue después de esta, ¿vale? Porque parece ser que es bastante mejor. Bueno, vamos a apurarnos con esto para mejor. Ya me había hecho las botas, qué tarado que soy. Vale, los pantalones. Los pantalones. La vamos a ver, es un tonto, ya sé. Vale, tengo los pantalones. Creo que me he gastado hasta el último lingote de Corallium que tenía. Espero que no. Espero que no. O si no saco los cuatro de las botas que hice. No, aquí tengo una. Ahora necesito hacerme el upgrade de esto. Que el upgrade de esto se hace así. Con Coralium Gems. Creo que cada uno de estos. Coralium Gems, Lidgit Curamium Bucket, Transmutatium Gems, Enredadera, Nenúfar y Coralium Plagued Flesh. Creo que todo menos Nenúfar es lo que tenemos. Todo menos nenúfar, que los nenúfares lastimosamente no lo podemos castear. Voy a ver si tengo nenúfares en los cofres. Vaya por Dios. No, aquí no. Aquí tengo enredaderas, pero no nenúfares. Y aquí tengo, obviamente no tengo. ¿Qué pasa? Hay que ir a buscar nenúfares para este crafteo. Voy a fijarme porque yo tengo el mapa. Tengo el mapa. Yo con un nenúfar ya soy feliz. Tendría que haber un pantano. Creo que esto es zona de pantano, ¿no? Esto es océano. Océano. No se me marca. Creo que esto es pantano o esto es. Esto es pantano. Me toca ir en dirección, pasarme el bosque de la mansión, toda esta zona, vale, y llegar al pantano. Voy a hacer pueblo pantano, vale, no tengo ningún punto de teletransporte cerca, macho. Ah, no, el siguiente punto de teletransporte está bastante lejos, así que me voy para allá. A menos que tenga algún nenúfar. Me he subido en el lado, pero no creo. Ah, lo puedo tener, ¿saben dónde? Pero no creo, ¿eh? Porque es un viaje bastante largo, solo para ir a buscar. Vale, aquí tengo nenúfar. Capaz, ¿eh? Capaz. Capaz de irme hasta el borde del mundo para ir a buscar algo que tengo. Ahí nomás, voy a agarrar un poco de limestone de esta, voy a tirar esto, lo haré aquí, me voy para arriba en los puntos donde marqué. Uno es este, vale, no quiero errarle.
Vale. Esto lo tiro y voy a poner vallas. Bien, 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 bien. Y ahora voy a hacer. Así, 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 así. Bien, tendría que subirme encima para poder hacerlo mejor, cosa que voy a hacer. Bien, 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 bien. Me subo acá. Subo acá. Bueno. Las vallas. Bien, y ahora tengo que poner palos aquí, aquí, obviamente iba a pasar esto, no podía ser que me salga un episodio limpito, tenía que pasar esto, ¿eh? Ahí. Aunque tengo velas, pero esto aquí. Bien, voy a poner. ¿Por qué estoy haciendo tanto vericueto? Porque lo quiero de una forma que está en mi cabeza impreso. Además, podría poner esto como, como decoración, ¿eh? Y poner esto aquí, ¿vale? Y poner este y este aquí. Y voy a tener que sacar la piedra, ¿vale? Para que esto quede como un verdadero chandelure. ¿Vale? Porque después quiero que esto sea más o menos como un... como cruces, que queda bastante bien, bastante románico. Madre mía, la palabra no románico, qué bonita que es. Vale, pongo esto aquí, esto aquí y esto aquí. Lo mismo del otro lado, que no lo voy a hacer dentro del episodio, obviamente, porque ustedes ya se están comiendo a la mouse construyendo, que no es lo más bonito del mundo. Vale, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Bien. Y ahora pongo esto, esto y esto. Creo que hay algo que no me está terminando de cuadrar, pero voy a hacer algo tal que así. Así. Ah, no, no puedo porque se choca con esto. A ver, déjenme ver. Perfecto, perfecto, señoras y señores. Lo tenemos. Si no fuese tan parque. Vale, esto ya está. Obviamente estoy confundido. Vale. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Este de aquí. Va este aquí. Este va aquí. Este va aquí. Este va a un problema. Problema, problema. No puedo. Mira, es que justo. Vale, esto va aquí. Bien. El tema es que no sé cómo corno no hice. Ah, vale. Puse el que va entre dos así. Bien. Uy, 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 uy. Vale, entonces el que va entre dos. Uno. Dos. Tres. El que va entre dos. Así, este va a ir para arriba, el que va entre dos, así. Y obviamente ya tengo el candelabro terminado, solo por esa cosita que está ahí arriba que me molesta mogollón y que lo voy a tener que tapar por el momento con Darkstone Cobblestone. Tenemos esto puesto acá, no se va a notar desde abajo, pero va a ser algo que va a quedar en mi conciencia, ya se los estoy diciendo, desde ya se los estoy diciendo, ¿eh? Y voy a quitar esto de aquí,
Voy a poner en la parte de abajo del candelabro para que no se note. Vale, este no va. De la parte de abajo del candelabro, cada punta, ¿sí? Excelente, la mano, ¿sí? Cuando te pones a decir cosas que no tienes que decir. Vale, voy a bajar un poco. Bueno, este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. 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 Allá. Aquí. 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 Y aquí. Bien. Ahora, los que están más abajo, ¿qué van a hacer? Voy a poner vallas aquí, aquí, porque quiero que se noten los palos. Aquí, reproducir esto del otro lado me va a costar mogollón, ¿eh? Vale. Vale. Aquí va. Así, bien, sí, voy a bajar. Vale, voy a poner este aquí, 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 aquí. El candelabro se ve desde, vale. ¿Se pueden creer que me equivoqué de sala? problem. Bueno, quedan mejor los candelabros, parece ser, en la biblioteca. Joder. Típico de la mano, ¿eh? Vale, y esto. ¿Cómo queda debajo? ¡Ay, qué belleza, macho! ¡Wow! 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 ¡Ey! Me falta hacerme la armadura. Y tengo un episodio bordado, no, lo siguiente. Voy a dejar bloques aquí que no voy a necesitar, como esto, 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 esto y esto. Voy a multiplicar nenúfares. Va, tengo que multiplicar todo, ¿eh? Viene siendo todo, todo. Vale, voy a quitar Darkstone Bricks, voy a detener esto, voy a poner aquí. Voy a meter los que me sobran dentro de la mochila. Que va a ser esto, esto y esto. No, el nufar lo necesito. Va a ser esto también. Voy a meter esto de nufares. Que con esto ya me va a gastar. No quiero gastarme tampoco todos los electrones. Y obviamente fijarme qué necesito. Porque necesito para hacer la siguiente infusión. Transmutation Gems. Nenúfar, enredadera que tengo, Corallium Plagued y Transmutation Gems necesito bastantes. Y tengo varios de estos buques, así que no es problema. Lo que sí necesito son varias Transmutation Gems. Creo que la Flesh, que es como la carne de zombie muerto, la tengo. Aquí tengo bastantes. Tengo que tener Transmutation Gems, que me voy a hacer ahora. Que todos los episodios de farmeo, de generación de cosas y todo lo demás han dado su beneficio. Tenemos una Transmutation Gem que parece ser que no se estaquean, así que tengo que ir sacando de a una. Así que con estas cuatro me va a valer. Me he gastado todos los protones. Vale, dos putones. Y ahora necesito obviamente enredaderos. Esto, necesito también, a ver, necesito también Corallium Gem Clusters, dos por cada uno. Corallium Gem Clusters, que se hacen con nueve de estos, vale, dos. Y las enredaderas, no quiero olvidar que tengo que tener aquí, tengo 10 aquí, y Corallium Gem Clusters que van obviamente así. Con esto tengo una Corallium Gem Clusters. Vale, y lo único que me faltaría multiplicar es esto. Ahí estamos, y tenemos 3, que con 4 me vale.
Vale, voy a dejar que se siga multiplicando, pero esto es lo esencial. Ahora voy a ponerme los ingredientes de cada una de las infusiones aquí. Voy a ponerme uno de esto, voy a ponerme, voy a empezar con la pechera, voy a ponerme los nenúfares, enredadera y todo esto, y el Necronomicon en las narices. Voy a ir a buscar arriba. Me voy a ir a la zona de infusiones, que me imagino que con esta zona de infusiones bastará. Voy a ver la receta y voy a hacerme cada una de las piezas de la armadura. Que básicamente eso es lo que he estado esperando para hacer todo el episodio. Oigan, episodio completito. Qué construcción, qué decoración, qué crafteo, que casi me voy a caminar a pegarme un trotecito bastante lindo. Que aquí tengo las lechuzas que me custodian. Che, cierto que voy a quitar. Esta casa es mitad de madera, recuerden, ¿eh? No es, están puestos estos pilares un poquito más arriba porque si caen en el lugar que no tienen que caer, se prende todo fuego. Así que, oh, ténganlo en cuenta. Necesito el Necronomicon para leer. Negro. Y Necronomicon. Bueno, a mí no me molesta especialmente porque este lo sacamos de creativo, pero hay que volver a cargarlo. Con verde, ¿por qué? ¿Por qué desapareció? Bueno, voy a fijarme cuánto necesito, voy a sacar otro más para leer nada más, porque quiero fijarme cuánta esencia necesito para hacerme una de estas armaduras. Necesito, obviamente, 300 DP por cada una de las piezas de la armadura. Y yo tengo ahora acumuladas, este lo voy a borrar y este lo voy a sacar, 1048. Si son 300 por cada una, necesito 1200 de LP, que tengo 1267. Así que supuestamente esto me sirve para todo el ritual, todos los rituales. No sé qué pasó recién, la verdad, ni idea. No hay día. Puede ser que estos rituales tenga que irme los hacer a la otra dimensión, ojo, ¿eh? Que es bastante mío. Dos de esto arriba, así que voy a buscar más. Listo. Vale, y creo que con esto y un bizcocho estaríamos para hacer la primera parte de la armadura. Vale, va. Uno aquí. Otro aquí. Tendría que ponerme la armadura. Vale, si no puedo hacer. No, voy a fijarme siempre desde el libro porque va a ser mejor. No. Liquid Corallium, me falta. Enredadera, nenúfar. Enredadera. Nenúfar. Me imagino que ahora irá la perla esta. La perla y la carne. La carne y la perla. Y solo me falta, obviamente, como no podía ser menos. ¿Es que me faltan? El liquid de ese. Vale, ese también. Vale, tenemos un liquid vale, el corallium bucket. Y ahí tendríamos la primera parte de la armadura, que es todo aquí. Y ahora le doy
Shift más clic. Vale, el problema obviamente... ¿Esto se consumió? Tengo que irmelo a hacer al otro mundo. Así que nada, chicos. Nos vemos quizás en el otro mundo para el siguiente episodio, porque este ya no tenemos tiempo. Me tengo que sentar una base en el otro mundo y ponerme a hacerme esto en el otro mundo. Así que nada, espero les haya gustado mucho este episodio. Hicimos más que nada decoración. Vamos a tener que hacer todo esto en el otro mundo, que veré cómo lo hago. Y nos vemos en el siguiente episodio de Terraria Craft con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.